Welcome to the class. Today is Tuesday, July 13, 2021. Let's copy this very fast. 5 seconds for you to copy and send me a like. Me manda un like cuando ya tengan la fecha. I'm going to check your cameras. Let's go. Estaré explicando primero y luego usted hace sus preguntas, si es que las tiene. Si no, si estudió, no va a tener mayores preguntas, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a empezar con possessive adjectives. Possessive adjectives. Please, everybody, you are going to copy short test part one, hasta aquí. Parte uno, hasta allí, no más. We are going to practice possessive adjectives. First, you have to write a short sentence about these pictures. Vamos a empezar con esta, la que estoy tocando. Bueno, en este momento yo quiero decir, yo necesito saber sobre ella. Quiero referirme, quiero indicar que estos juguetes le pertenecen a esta niña. ¿Cómo puedo decir sus juguetes hablando de ella? Esa es la primera. Veamos si es mine, your, his, her, their, cualquiera de esos. Los juguetes de ella. Esa es la primerita. Los juguetes de ella. Vamos, aquí tienen unos segunditos para hacerla. De ella. Yo quiero decir ahorita. Su carro. Hablando de este hombre. Su carro. ¿Sí? ¿Cuál de todos es? My, you, her, his, our, their. ¿Cuál de todos? Ustedes si estudiaron sabrán. Su carro. Este carro le pertenece a este chico. Entonces, ¿cómo yo anoto su carro? ¿Vamos? Tienen aquí un minutito para pasar a la siguiente. Sí. Ahora, yo quiero decir sus computadoras, el dibujito que está en medio, sus computadoras, hablando de ellos. ¿Cómo hacemos esa oración chiquita? Sus computadoras. Las computadoras les pertenecen a ellos. Vamos, recordemos ahí. Estamos refiriéndonos a ellos. Utilicen possessive adjectives. Vamos, vamos con esa. Number three. Ahora yo quiero decir su libro. Hablando otra vez de un chico. Su libro. Este libro le pertenece a este chico. Utilizando otra vez possessive adjectives. ¿Cuál de todos? Mine, your, his, her, our, their. ¿Cuál de todos? Ustedes saben cuál es el correcto. Su libro. Vamos, pues, ¿tienen un minutito? Pencil and crayons. Now we are going to practice the weather. El clima. ¿Se recuerdan del clima? Well, here we have three words. We have sunny day, raining, and cloudy. Vamos a dibujar estos tres climas, ¿sí? Ahí en la mitad de su cuaderno, en una hojita completa, como usted quiera. When you finish, let's paint with your crayons. At the beginning, you are going to write the name. El nombre primero, sunny day y su dibujito. Raining, su dibujito. Cloudy, su dibujito. ¿Listo? You are going to have 5 minutes. 5 minutitos for this exercise. And let's continue with the final activity. Okay, now we are going to practice about verb can and cannot. Can, cannot. Remember, we are going to write 3 short activities that you can do and 2 that you cannot do. Repito, 3 activities, 1, 2, and 3. Activities that you can do, and 2 that you cannot do. En total son 5. 3 activities that you can do, 2 activities that you cannot do. Aquí está la instrucción, se la voy a dejar aquí para que la vean. Tienen 5 minutos y si termina se va a poder retirar. ¿Listo? Instrucción. Si ya terminó, me va a mandar foto por medio de Messenger. Usted ya sabe cuál es el Messenger que yo utilizo. Me manda foto, nombre y grado.
Listo, hasta ahí. Únicamente se recibe hoy porque es prueba corta. Si me lo manda mañana, ya no cuenta. Me lo puede mandar a cualquier hora hoy, pero que sea ahora. ¿Listo? Bueno, si ya terminó todito, ya se puede retirar.